Un año más, también un gran empresario en Marbella, conocido en toda la Costa del Sol, y yo creo que en todo el mundo es Cárnicas Andrés, Andrés y sus carnes, ¿eh? bueno, las carnes y sus productos eh, naturales y de buenísima calidad que son, bueno, pues realmente un referente, lo que la, también la hostelería, por eso vienen tantas personas aquí también a la Costa del Sol, no solamente por el clima, sino porque se come muy bien, y gracias también a estos empresarios que llevan una lucha. De muchos años, y como siempre digo, porque es muy bonito la cantidad de empleo que genera y la cantidad de familias que comen también. Bueno, pues saludamos al señor Andrés. Eh, Andrés, eh, buenas tardes, buenos días, buena. buena Esta historia trabajando 24 horas, no, no me... <laughs> algo nos queda sin trabajar. Pues buenas tardes. Eh, bien, aquí estamos. Me puesto muy lejos, me ha puesto en el mundo entero. <laughs> pues es verdad, porque luego los extranjeros se van con ese buen sabor de boca ¿eh? y dicen oh, que carne comí más buena. Pues me dijeron en el restaurante que era de cárnicas, Andrés. Bueno, mientras que sea para bien que hablen, pero estamos a nivel local, provincial como mucho y ya está. Y la verdad es que bien, aquí estamos cada año un poquito más dando a, a todo el mundo lo que pide o acercándonos lo máximo a lo que pide cada persona. Bueno, la verdad es que eh, las navidades, si no es mm, también basado en estar con la familia y reunir a todo el mundo, que es el concepto también de esa unión y preparar, bueno, una una mesa, ¿no? Bonita, ¿no? En la cual, pues no parte de nada. Y las canes son principalmente, yo el año pasado recuerdo que, bueno, uno de los platos que se puso en casa fue esos cochinillos lechales que están tan rico, doraditos y qué fácil hacer, porque como tú dices, no hay que estar todavía en la cocina, eso lo no metes en el horno y se hace solo, ¿no? Hay muchas cosas que dan juego y no hay que está todo el día cocinando. ¿Es así, ¿no, Andrés? Yo siempre digo que en la mesa nos tenemos, nos tenemos que sentar todos juntos y levantarnos todos juntos, que la ama de casa siempre carga con toda la carga de la comida, de la cena, y está, lo que menos está sentada. Y yo siempre que hablo con las personas que me, me piden alguna opinión, Cosas que ya estén preparadas, que la haga durante el día, tranquila, y a la noche todo el mundo a la mesa a sentarse juntos y a levantarse juntos. Si hay que levantarse a, a quitar los platos de la mesa, que nos levantemos todos. Y si hay que ir a la cocina a coger algo de comida, que pueda ir todo el mundo. Que no tenga el, el achaque, como se dice, de que la cocinera es la que tiene que levantarse. Todos. Y hacer una, una noche agradable, que es lo que se trata. Y es mi opinión, porque al fin y al cabo eh, es una reunión. En Navidad, que en Navidad tenía que ser todo el año para que nos estuviéramos sonriendo y dándonos felicitaciones y que no dejáramos los malos humores por ahí. Y una noche agradable. Yo, nosotros siempre hemos dicho que, que, que la mesa nuestra, mientras más grande, mejor. Soy de reuniones, me encantan las reuniones. Y por eso siempre hago este hincapié en que, nos sentemos todos al mismo tiempo que hablemos que cada uno cuente nuestras cosas que nos riamos y que cuando termine la cena haya estado todo el mundo con la misma sonrisa que cuando se sentó y para eso hay que colaborar todos un poquito sí, Vimos, ahí estuvimos en una de tus canicerías en Marbella y vemos, bueno, por la gente también es verdad que ellas son conscientes de estas palabras que tú dices, que decís, si, no, yo no me voy a poner a si tiene aquí Andrés cosas ya rellenas y cosas hechas que no necesita una elaboración estatoria de la cocina. Y es que ha avanzado mucho lo que es el sector gastronómico, que antes teníamos otra caballo y rey, pero hoy día es que avanza mucho y tú tienes ahí, he visto tus expositores, que es que tiene prácticamente de todo, ¿no? Bueno, la experiencia es un grado porque ya llevamos 30 años y quiera que no, sabemos un poquito de lo que se es, eh, cocina ese día. Y yo como siempre voy haciendo hincapié a que se lleven cosas para prepararlas, pues vamos preparando que si el roti de cerdo, que si el relleno de pavo, que tal, cositas que se meten en el horno. Y que luego a la hora de comer está ahí calentito, coge cada uno su trozo y, y, y a lo mejor una persona no está acostumbrada a hacer un roti o a hacer un, una un relleno de tal, pues eh, preparamos nosotros, que tenemos experiencia, y eso solamente tienen que cocinarlo, que incluso si quiere le damos hasta un papelito con la receta. También, <laughs> y está, pues, lo, la experiencia sí. vale de algo, ¿no? Y el cochinillo, por ejemplo, o el cordero, que tú metes el cordero en el horno y lo metes... Eh, cuando llega la hora de comer está el cordero hecho y, y, y lo troceas o lo metes troceado y, y, lo, y, lo, y todo el mundo a, a, a comer. Bueno, es que hablamos también de cuidarnos, pero es que también hoy día a este ganado, ¿no? A los animales también se les cuida, porque realmente que es un referente hoy hablar, cuando se está en un restaurante y tal, de estas carnes de ogrobe que se les da a la vaca se las trata a pie, vamos, como si estuvieran en un hotel, se le pone música, se le da masaje, se le habla, eh, cuéntame un poquito tú que sabes de este sector más que yo, Andrés. Bueno, yo no he visto nunca cómo cuidan esos animales, pero sí es cierto que los animales, como todos, tienen que estar contentos. Yo recuerdo que, que las macetas le ponían música y decían que florecía mejor, ¿no? Y los animales, pues si están en un entorno más agradable, pues indiscutiblemente están más relajados y el, el engorde se hace mejor y crea grasa. Porque al fin y al cabo el, el, el tiempo parece que me da la razón. Yo siempre he dicho... Que, que, que la carne tiene que tener grasa, porque si no tiene grasa, de nada, un, un, un trozo de ternera y no tiene grasa, está seco, no, tiene que tener grasa. Y eso se ha puesto de moda, hoy está muy de moda la carne de Kobe, guayú tipo Kobe, porque Kobe es un animal que de Japón, eh, no quiero equivocarme, pero la palabra Kobe es una región de Japón. Y guayú y es vaca en, en, en japonés, creo que es. Entonces, cobre no podemos vender si no es de cobre, de no, no, no es de Japón, pero sí se está haciendo guayú en España, se hace guayú. Yo he traído este verano guayú. Ahora no tengo, porque eh, aquí se, se está produciendo muy poquito, pero yo he traído bastante de guayú. Guayú es la raza. Y lo, lo que más se destaca es la infiltración de la carne, la infiltración la grasa que tiene dentro. Y todo para que esto se haga es relaz. Y el animal está muy relajado. Uno de los piensos característicos creo que, que es levadura de cerveza. Que le dicen que le dan cerveza, es levadura de cerveza lo que le da. la carne Sí, la alimentación, ten en cuenta que un animal eso vale mucho dinero, entonces tiene que ser una calidad muy... Un cuidado muy extenso, muy intenso. Muy, muy Nosotros aquí en España tenemos una serie de razas que están teniendo mucha aceptación. Se está poniendo muy de moda la carne de retinta, que es una marca que estaba por ahí y nadie le, le, le echaba cuenta. En Cádiz había retinta y nadie le hacía cuenta, porque si traían la cherolé, que si la limoncín, que tal, y la, 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 la vileña, que tan rica es, una carne tan fina, la, la, la gallega, que es la rubia gallega, que es una carne muy fina. Aquí en España tenemos un sector de carne muy, muy amplio. y lo que pasa es que todas estas cosas tienen un valor y tienen un coste añadido porque eh, una ternera, para que esté tierna, tiene que tener su grasa, entonces después hay que quitarla, entonces indiscutiblemente hay un coste añadido. Hay que saber que eso vale un poquito más y no es lo mismo un cerdo, porque por ejemplo, que todo el mundo conocemos, un cerdo ibérico. Que un cerdo blanco. Un cerdo blanco tiene un porcentaje de tocino, si yo mal no recuerdo, da un porcentaje de un 60-65% de carne, y un ibérico, pues, te da un 35%, y hasta ahí hay un porcentaje bastante diferente. Pero la carne, claro, indiscutiblemente tiene, tiene más sabor. Ahora se está poniendo de moda el cerdo criado con castaña, ahí de Galicia, que todas estas cositas, pues, en los que en, en, en fin al final, nos gusta comer bien, pues, eh, tenemos una variedad y, y, y destacar algo fuera de lo normal, porque antes se comía mucho, y a lo mejor al comer mucho no buscamos tanto la calidad, hoy comemos menos, ¿cierto? Que ya se come menos, no, no, no se come carne tres veces al día, se come menos veces, pero pues, queremos comer ese, ese un poquito más, mejor, y no cantidad, pero calidad, sí, que se puede. Pues sí que es verdad, bueno, la verdad es que tienes mucha información para dar acerca de estos animales, de razas y tal, pero bueno, las amas de casa que no se preocupen de tanta información, que nosotros vamos a ir a la tienda y siempre va a estar el profesional que nos va a decir, porque sí que es verdad que ayer que estuvimos en la tienda, como dije antes, sí que es verdad que había un, un lomo ahí muy bueno, con muy buena pinta, y nos decía el responsable, dice, no, es que eso está criados con castaña... ...y digo, bueno, es que la pinta, es que varía... ...es que esas cosas se ven, pero vamos, que siempre va un profesional que nos va... Nos sí, va la verdad a es que sentir. sí... ...nosotros, hombre... La, ...la experiencia, como he dicho antes, nos vale... ...y tenemos profesionales... Y, 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 ...y tenemos... ...nos adaptamos al público que nos visita... ...porque ten en cuenta que nosotros vendemos aquí para restaurantes... ...que nos piden otro tipo de, de carne... ...porque es un nivel más alto pero en, en las carnicerías tenemos los entrecos de ternera, las, el cerdo blanco, el cerdo de ibérico, ahora tenemos los de castaña, en ternera tenemos la ternera normal, tenemos ternera gallega, pero siempre buscando que la economía vaya con la, la, la economía de las personas que van a comprar, porque para qué te sirve poner allí un lomo de Kobe que te vale a, a ciento y pico euros el kilo, y, y no de Kobe, de, de guayú, porque de Kobe se va mucho más, y no lo vendes tienes que vender porque la carne eh, de ternera tiene que tener su cámara pero una vez que llega a su punto y una vez que la carne se deshuesa y se pone para limpiar se limpia para ponerla en el mostrador hay que cortarla hay que comerla y ya ahí o se la cámara la carne tiene que tener una cámara pero la cámara se le da eh, una pieza entera con su hueso con su grasa para que no se seque si tú ya la has preparado para ponerla a, a servir no puede dejarla ahí que tenga cámara. Entonces hay que tener un rodamiento de carne, hay que tener que la carne salga y que se venda. Entonces hay que buscar lo que lo que tu público quiere y buscarlo mejor. Como si, como si es un pavo, vamos, que es muy típico en Navidad también. Eh, eh, yo, <laughs> yo, 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 Navidad todas las navidades como <laughs> mi mujer dice que quiere pavo, siempre pavo, pollo, relleno. A mí me gusta más el cordero, pero es lo no, es lo normal, el gusto. Es lo, es lo que te digo, adaptarnos a lo que el cliente pida y que haya una variedad para que eh, cada uno, a lo mejor tú llevas una idea y no sabes, o no la tienes firme la idea y miras ahí las cosas, me hubiera puesta así, entonces, y te decides por algo. Pero la mayoría de las personas ya llevan las ideas claras y, y, y van buscando lo que saben, que han ido viendo durante todo el año. Porque en Navidad se vende lo que se ha vendido todo el año, a lo mejor tú comes solomillo una vez al mes pero a ti te gusta el solomillo y vas a comprar solomillo, pues en Navidad, de que el solomillo que comí voy a, voy a hacerlo en Navidad o una pata de cordero o tal de algo que ya has ido consumiendo no vas a coger algo que tú no has. hay quien come algo por probar, pero normalmente las personas ya saben lo que quieren porque la han probado las tradiciones, las y, todo tradiciones. Eso. y eso hace mucho hace mucho bueno también una tradición que nos dé ese mensaje navideño para todo el mundo en general así que estamos deseando también escuchar ese mensaje que tiene para esta fiesta para esta vida y para esta entrada de año 2018. yo lo único que pido y lo digo siempre que que pensemos que siempre es navidad que seamos felices que estemos toda la familia juntos que cambiemos el malestar por una sonrisa y si siempre digo yo que cuando dos personas quieren siempre se hace bonito, vamos a querer todo y será bonito todo, yo creo que lo, lo, lo que desea pues que mi vecino me salude que tal y que todos vayamos lo mejor posible dentro de lo mal que está la vida porque tenemos, escuchamos las noticias y nos da ganas de llorar. Y ahora no llueve, ahora tal, y siempre hay algo para, para tener tristeza. Vamos a cambiarlo por, por alegría. Y feliz Navidad a todos.